se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos compartiendo con ustedes en este, nuestro programa, nuestro espacio, en el que tratamos de adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy con bueno, mis compañeros trabajando, al igual que yo, con muy poca gente en el estudio, para tratar en lo posible de avanzar en todo lo que tenga que ver con prevención, utilizando la tecnología en este caso, o haciendo notas en exteriores. Vamos a empezar compartiendo una entrevista que concretamos en las últimas horas con el ministro de Economía de la provincia, el doctor Jorge Ibáñez, que nos explicó desde su punto de vista cómo se está reorganizando la economía formoseña. Un tema que sí o sí tenemos que preguntar y que tiene que ver con hasta qué punto, siendo una provincia que se caracteriza por ser organizada, con el pago de los sueldos en tiempo y forma, impecable con el tema de la presentación de cómo cierran los balances con superávit, en este caso cada año. ¿Estábamos preparados para esto? ¿Se pueden pagar los sueldos? Este mes se han pagado, ¿qué pasa con el próximo y con los que vienen? Consultamos también, porque hay al menos una provincia que ya empezó a emitir bonos. Nosotros tuvimos en su momento el Bocanfor y también queremos saber si se está descartando esa idea por ahora o no. Nos explicó cuánto dinero han recibido del gobierno nacional, en concepto de qué, de dónde ha salido esta partida. Sí adelantó que se prevé una baja en lo que tenga que ver con recaudación por parte del gobierno nacional y eso sí o sí repercute en las provincias, pero dejó como prioridad que se va a cumplir que hay fondos en la provincia para poder hacer frente al pago de los sueldos el mes que viene y en adelante, y también esta asistencia que se tiene de manera permanente con los municipios. Este es su punto de vista. Del Banco de Formosa. Para dar un ejemplo claro, ustedes recordarán que el presidente de la Nación anunció un crédito bancario para pagar la masa salarial del mes anterior. Es decir, cuando ya la pandemia económica, como yo digo, estaba también azotando, salió ese crédito. El Banco de Formosa tiene solicitud para abonar a 2.815 formoseños que trabajan en la actividad privada a través de este crédito. Ha otorgado ya más del 30% de los mismos en una semana. Es decir, nos preocupamos no solamente por los agentes públicos, sino también para que estos beneficios accedan las pymes y las micropymes nuestras. El titular de ANSES ha hecho una exposición de lo que significa en montos la UH, lo que significa en montos la IFE, que son los 10.000 pesos para aquellos que no tienen ningún ingreso mensual. Y para que ustedes tengan una idea, hablando de la magnitud del esfuerzo también que está haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, en el mes de abril, si nosotros a la masa salarial del gobierno de la provincia, en activos y pasivos y la caja de previsión, más la transferencia a los municipios, estamos hablando del orden de los 3.000 millones de pesos. Estos beneficios del gobierno nacional, en todas las variables, podríamos decir de que casi duplica esta cifra. Estamos hablando casi de que 6.000 millones. Si podemos instrumentar correctamente, cosa que lo vamos a hacer, estamos hablando de una inyección de dinero muy grande para nuestra provincia y para nuestra economía. Bueno, puede escuchar la preocupación de la Cámara de Pequeños y Medianos Comercios, es que quede acá. Exacto, es cierto que todavía hay actividades que no pueden funcionar, pero bueno, ustedes saben que se ha centralizado en la jefatura de gabinete del gobierno nacional, es público y notorio. Allí el licenciado Cafiero ha hecho también una mesa de trabajo, un grupo que va a ir evaluando las actividades que las distintas provincias han solicitado que puedan ser eximidas con la
máxima cautela, también con las máximas previsiones sanitarias, pero que sean eximidas, ya sea con turnos rotativos, con horarios reducidos, pero que puedan abrir sus puertas y trabajar. Yo creo que el Gobierno Nacional, a medida que vayan pasando los días, va a ir autorizando de a poco y con mucha precaución nuevas actividades comerciales. Hoy creemos que indudablemente la obra pública y la obra privada, si bien la obra privada es hasta 10 empleados, le va a dar también una inyección más a nuestra gente, sobre todo a la gente de la UOCRA que estaba pasando también un mal momento. Y bueno, vamos a seguir reuniéndonos, los organismos nacionales con una predisposición total, ya sea ANSES, ya sea AFIP, ya sea Banco Nación y el Correo Argentino, de sumarse a un esfuerzo común en este momento que es tan necesario. Gracias a ustedes. Ministro, se hablaba de envío de fondos del Gobierno Nacional, si ya se han recibido y en qué concepto. ¿Qué cosa, perdón? Envío de fondos del Gobierno Nacional, se hablaba de todas las provincias. Sí, el Gobierno Nacional ha hecho una remisión a las provincias en concepto de ATNs, que son aportes del Tesoro de la Nación, sí, de los primeros 20 mil millones de pesos que el Ministerio del Interior entregó a todas las provincias de acuerdo al índice de coparticipación que tenemos cada una de ellas. En este caso, nosotros hemos recibido esos 720 millones de pesos que significarían aproximadamente, para hacer una comparación, el 50% de lo que dejamos de recibir por coparticipación el mes pasado. Entonces, es una buena noticia, sí, pero lamentablemente la caída tremenda de la coparticipación federal de impuestos, o sea, de los ingresos públicos, no se puede compensar eso. Se pagó sin problema en tiempo y forma, por así decirlo, de una manera organizada. No, lo decidido por el señor presidente se cumplió en tiempo y forma en esta primera etapa. Sí. Esperemos que la recaudación fiscal de abril no va a ser buena, creemos que va a ser peor que la de marzo, por la sencilla razón de que ya son los 30 días los que están dentro de este marco que no teníamos en abril, que solamente, perdón, en marzo, que teníamos nada más que 15 días de parálisis, por así decir, económica. Vamos a tener mes entero. En un cálculo que hace la Comisión Federal de Impuestos, cree que aproximadamente la caída de la recaudación fiscal nacional puede ser de más del 40%, lo cual ya es muy preocupante. Pero bueno, veremos, estamos haciendo los números, vemos la recaudación día a día, estamos también en gestión con el Gobierno Nacional para los nuevos aportes del mes próximo. Y bueno, llevar esa tranquilidad. Estamos todos trabajando con una predisposición total, organismos provinciales, organismos nacionales, organismos municipales. Sí, se ha caracterizado esta administración por ser bastante prudente, equilibrada y por siempre prepararse para lo que viene con el tema de los fondos provinciales. ¿Tenemos en este contexto garantizado, señor, el próximo pago de sueldos estatales? Hay mucha preocupación en otras provincias, no sé cómo es el caso de la nuestra. Sí, nosotros lo que no podemos prever es el monto de la caída de la recaudación fiscal nacional. Esto va a ser una cosa que recién nos vamos a sacar el último día hábil del mes. Si la recaudación supera el 40%, indudablemente que yo creo que va a haber muchas, muchas provincias con graves problemas. Y nosotros creemos que no lo vamos a tener, vamos a poder hacer frente al compromiso que tenemos con los agentes públicos, tanto activos como pasivos, y por supuesto a lo que le corresponde a los municipios, que hay que trasladarle la coparticipación todos los meses. Algunas provincias evalúan la emisión de bonos provinciales, este no es nuestro caso. Mirá, por ahora. Vos sabés que hay una provincia que ya emitió un bono que es para proveedores y contratistas y es una de las provincias grandes, la segunda provincia de la Argentina. Eso preocupa y mucho, porque nosotros somos de la postura de que acá el único que debe emitir es el Estado Nacional y no que cada provincia, no sálvese quien pueda, por más problemas que tenga, digamos, financiero, comience a emitir cuasi moneda. Nosotros creemos que se debe coordinar con el Estado Nacional y aquellas que tengan problemas financieros, bueno, acceder a esos créditos que también han sido creados en un fondo en el Ministerio de Economía de la Nación. Claro. Presidencia de la Nación, al menos el presidente en conferencia dejó claro que va a escuchar lo que envíen las provincias como propuesta para una posible apertura o flexibilización con sus propios protocolos, ¿no? Pero dejó claro que Presidencia de la Nación decide. ¿Hay suficiente claridad sobre estas afirmaciones o todavía nos falta profundizar esto? No, está claro en el sentido de cómo debe instrumentarse. Sí.
Esto se instrumenta con una petición que hemos hecho todas las provincias y hemos peticionado para actividades que consideramos esenciales dentro de nuestra provincia, de acuerdo a las particularidades que tenga cada una, ¿verdad? Sí. Y esto se centraliza en Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional. Y allí Jefatura de Gabinete ya ha creado un órgano de control y bueno, de a poco creemos que va a ir dando esta flexibilización sin perder nunca de vista que lo principal es la salud de los argentinos, que lo principal es el ser humano. Entonces, sin perder de vista eso, indudablemente que con la prolongación de la cuarentena y va a haber actividades que se van a ir flexibilizando, porque indudablemente no es lo mismo 15 días de cuarentena que un mes, o que dos meses, o que tres meses. Hacemos una pausa, la primera en nuestro programa. Tenemos más cosas para contarle.